Pues nada, vamos a empezar con lo que sucedió en El Rubio, en Sevilla. Ya saben ustedes, un joven de poco más de 20 años acaba presuntamente asesinando a su pareja, a Elia, de tan solo 17 años. Él decía que había sido accidental. Ha dado varias versiones. Primero, que Elia, su pareja, su expareja, se había suicidado. Después dijo que había sido un tiro accidental con un arma que él mismo había fabricado. Bueno, pues está ahora mismo en prisión provisional. El juez lo tiene claro. Dice que no se cree que fuera accidental, que fue a propósito, porque además el informe forense determina que fue un disparo a quemarropa. Es decir, que esa versión que da este individuo que están viendo, Germán se llama, de que ha sido accidental, no se lo ha creído el juez y le manda a prisión provisional acusado de un presunto delito de asesinato. Claro, cuando el sospechoso o el acusado da diferentes versiones y las va además acomodando a lo que le van poniendo las pruebas, eso es un claro indicio de que si está mintiendo es porque algo tiene que ocultar, ¿no? Eso es. Las contradicciones a las distintas declaraciones es un indicio, como tú bien dices, de que seguramente en una de ellas esté mintiendo, con lo cual es mejor asegurarse y ponerle en prisión preventiva hasta asegurarse. También hay que tener en cuenta las circunstancias que le rodean. Si se le puede asegurar que permanezca en un sitio en concreto o que se pueda escapar o que vaya a dificultar algo sobre las pruebas. Uh-huh. La versión que daba Germán es que a la 1:20 de la noche él estaba en ese almacén que era propiedad de la familia, donde pasaba temporadas con su novia, con Elia, y que estaban en el sofá y que en un momento dado él empezó a manipular ese arma que había creado de forma casera y se le dispara y le pega en la cabeza a Elia. Pero claro, él dice que se levanta del sofá y que es cuando accidentalmente se dispara el arma. Pero si el informe forense determina en la autopsia de Elia que es casi a cañón tocante, ahí ya desbarata cualquier versión de este individuo y dice el juez, no, perdona, es que prácticamente ha sido una ejecución. Absolutamente. Al hilo de lo que dice mi compañero, evidentemente hay que diferenciar en la autopsia lo que es cañón tocante a bocajarro o a quemarropa. Y evidentemente en este caso se desmonta completamente la versión que da este individuo, este psicópata para mí, que evidentemente es a cañón tocante. Por tanto, toda la versión, como bien dice Ana, con gran criterio, se desmonta ante una serie de versiones que da que son absolutamente contradictorias una a otra. Y la prueba indiciaria que pone de manifiesto en esta situación es absolutamente clara y evidente que se trata, a mi modesto entender, de un asesinato. Él refiere que cuando se dispara el arma de forma accidental, se asusta, sale corriendo, coge el coche con el arma y la tira. Se está buscando ese arma, no se ha encontrado todavía. ¿Es importante encontrar el arma para poder atribuir a este individuo el crimen? Evidentemente, en el Cuerpo Nacional de Policía y en la Guardia Civil, en criminalística, hay una serie de pruebas de balística para ver el cotejo y indubitado sobre los casquillos en cuanto a la percusión del culote, del arma. Y evidentemente sería a efectos de estudiar el ánima del cañón, con qué tipo de calibre ha sido disparado el arma, etcétera. Aunque pienso que el proyectil se habrá quedado evidentemente alojado en el cerebro, pero qué duda cabe que como una prueba pericial importantísima en este caso, ahora mi compañera lo determinará con más precisión que yo, evidentemente es determinante poder encontrar el arma, ya trata de un revólver, de una pistola, el calibre, el arma, modelo, etcétera. Absolutamente imprescindible. Fíjate, Jesús, que Elia, que es la joven presuntamente asesinada por Germán, horas antes llama a su exnovio, con el que ya no tenía relación, pero le llama diciendo, ven a por mí porque tengo miedo. Es decir, que ella ya vislumbraba que podía haber un final de estas características, ¿no? Intenta la desesperada llamar al primer teléfono que encuentra para ver si pueden ir a por ella. El novio, de hecho, el exnovio va, lo que pasa es que no la encuentra y luego ya es todo demasiado tarde. Pero ¿hasta qué punto ella estaría percibiendo
ese maltrato, ¿no?, hasta acabar con su vida. Exactamente, el pánico que ella ya tendría de este elemento, en el sentido de que ya seguramente que hubo algún tipo de episodio, imaginemos, de violencia contra ella o de amenazas para que llamara directamente a su novio, ¿no? Porque es evidente que tú pides auxilio cuando te ves totalmente rodeado y te das una serie de circunstancias. Lástima que no avisara antes a sus padres o a la policía ya de los comportamientos previos de este señor, que al parecer pues no eran lo normal, porque además no es normal ir con un arma de fabricación casera al encuentro con su novia. Y sobre todo, en lo que no es normal, es que le meta un tiro, casi una ejecución, como ha pasado. Y sobre todo los elementos, cómo intenta ocultar el crimen. Uh-huh. Porque él llega a casa de su madre e intenta, la Guardia Civil va a ser la que llega, sí, intenta tapar directamente el crimen. Por lo tanto, su intención era clara, matarla. Pero claro, esto no es un proceso, no le da un de locura que la mata, sino que al parecer es un proceso con un historial de violencia hacia ella, tanto verbal de amenazas o incluso física. Vamos a ver al padre, precisamente, que hablabas del padre de Elia. Se entera ya tarde, porque no había denuncias previas por maltrato ni nada. Si es verdad que algún familiar sí ha declarado que Germán en alguna ocasión había maltratado o habían visto algún episodio de maltrato con Elia, pero claro, luego el padre, cuando ya se entera de todo, la desesperación, la impotencia, la indignación y a intentar arremeter contra Germán Bean. ¡Asesino! ¡Eres un asesino! ¡Como te coja, te mato! ¡Me ha quitado mi hija! ¡No me puta ese! En enero, Elia cumplió 17 años. Es decir, que es posible que por un par de meses no vaya a poder solicitar la acusación, la prisión permanente revisable, ¿no? Sí, bueno, ahora tras la reforma que se están endureciendo, como bien sabes, este tipo de cosas, pues yo creo que se queda en un hilo muy fino la diferencia entre uno y otro y yo, si fuera yo la acusación en este caso, sí que tiraría hacia la prisión permanente revisable, obviamente. Pero a colación de lo que estábamos hablando antes y sobre todo lo que has dicho desde el principio, las distintas versiones, nos olvidamos que en nuestro derecho, en nuestro ordenamiento jurídico, el imputado, investigado, como lo quieras llamar, tiene derecho a mentir y es un derecho constitucional. Con lo cual, que vaya cambiando de versiones está reconocido legalmente y es en el único ordenamiento jurídico que esto existe. Sí, evidentemente él tiene el derecho a no acusarse, ¿no? A mentir. No declarar contra sí mismo. Pero bueno, en el juez o si hay jurado popular, eso siempre queda, ¿no? Es decir, una persona que te está diciendo primero no se ha suicidado, luego no es que me ha asustado, luego no es que la ha matado, yo me imagino que eso va calando un poco en el subconsciente de quién luego va a emitir un juicio, ¿no? El jurado popular, ahí me tocas, porque es que el jurado popular tiene mucho juego. Ten en cuenta que son personas legales en derecho que van a ver a una persona que han oído noticias sobre esa persona y ya tienen un juicio de valor hecho. Entonces, la presunción de inocencia en este sentido no estaría en ningún sentido garantizada. No estás a favor del jurado popular. Nunca. ¿Se nota? Se ha visto.